Uy. Qué ritmo tiene nuestra sintonía, ¿verdad, Alberto? La verdad es que nos dan ganas de pasarlo muy bien estos Sanfermines. Y quien tiene mucho ritmo ahora mismo es la estación de autobuses hombre, de Pamplona. Por supuesto. Porque están llegando. Este es el fin de semana de la invasión extranjera, de la invasión de españoles, de todo, de gente de todas las provincias de España a Pamplona. Que no se quieren perder el fin de semana. Que toca sábado y está en la estación recibiendo a todos los invitados. ¿Quién va a estar? María Nuestra Cisniega. Bellísima María Cisniega, que está bien rodeada. Antes con unos murchantinos y unos riberos. ¿Y ahora con quién? Bueno, pues chicos, como decís, aquí en la estación de autobuses es un no parar de llegar y de irse, porque muchos venían solo para disfrutar del día 6 y muchos otros llegan hoy para disfrutar del fin de semana. Aquí en estas dársenas que tenemos a eso de las 4:30 de la tarde han empezado ya a llegar todos los autobuses que vienen, pues muchos de cerca. Muchos vienen de San Sebastián, otros de Zaragoza. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿De dónde venís? De Funes. De Funes. ¿Y con qué expectativas venís? Pues con pasárnoslo muy bien. ¿Solamente para el sábado o os quedáis hasta el domingo? Nos quedamos hasta el domingo y a la mañana nos vamos. ¿Y dónde vais a dormir? Pues en el piso de una amiga. Ah, bueno, o sea que vosotras sois de piso de dormir bien, ¿no? Sí. Oye, ¿qué os esperáis de hoy? Mucha gente, ¿no? Mucho agobio. Sí, la verdad que mucha sí. Gente. Sábado mucha gente. ¿Pero teníais ganas de San Fermín? Sí. Muchas. A ver, ¿qué soléis hacer? Pues ir a los fuegos, con las peñas y pues al bar. Sí. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien y que disfrutéis de los Sanfermines. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues como veis, muchísima gente que va llegando a esta estación de autobuses, pero os quiero enseñar otra cosa que nos ha llamado la atención, algo que se hace por primera vez este año. Cuidado, Aymar, que es que tenemos aquí muchísima gente que están aquí. Tenemos al pobre cámara andando hacia atrás, que es complicado, compañeros. Bueno, vamos a ir hacia aquí, porque aquí tenemos el punto de información. Ellos están recibiendo todo el rato a todas las personas que llegan en los diferentes autobuses y les entregan lo que os he dicho, un pañuelo, les entregan también un mapa de la ciudad y también el programa de fiestas para que puedan disfrutar de todos los actos y no perderse nada. Ahora vamos a hablar con ellas un segundito. Hola, perdona, buenas tardes. Contadme un poquito, ¿qué es lo que hacéis aquí en este punto de información? Pues hacemos unas encuestas del Gobierno de Navarra para fomentar los Sanfermines y para averiguar de dónde viene la gente de otros países, el presupuesto que tiene, dónde se aloja, un poco en general. Y luego también damos información pues sobre los horarios, las fiestas más importantes, donde ir un poco. Oye, y en estos dos días, entre el 6 y el 7, un poquito la gente, ¿desde dónde viene? ¿De dónde es la mayoría? Pues la mayoría son de Australia, de América vienen un montón. Luego también tenemos de Brasil, de México vienen muchos, alemanes, ingleses. ¿Y qué es lo que más preguntan, lo que más les interesa? A ver dónde se puede comer bien y dónde ver el encierro. Y hay muchos que vienen preguntando para correr, pero claro, que les da miedo y les decimos que no se metan. María, además, este año también el Gobierno de Navarra regaláis un pañuelo que decís que además es más que un pañuelo, ¿no? Hay que concienciar también a la gente que viene a fiestas, que se sientan partícipes. Claro, que respeten la cultura, que respeten a la gente, las tradiciones y que nos respeten a todos nosotros. Dime, Alberto. Sí, que quería saber cuál es el país o la procedencia más rara o más lejana que se han encontrado estos días, aparte de los países y de los visitantes habituales que vienen a San Fermín. ¿Cuál es la procedencia más rara que os habéis encontrado, aparte de los habituales, no? Pues yo creo que Bolivia, Uruguay, nos han venido varias personas, África, nos han venido un par, y luego gente de China, algunos, y eso. Bueno, dicen por aquí México, ¿usted es mexicano? Sí, venimos de México, San Luis Potosí. ¿Con qué expectativas viene a San Fermín? Híjole, todavía ni me instalo bien y ya la rebasaron. Genial, excelente evento, festividad, felicidades
y adelante, vamos a ver qué tal nos va. ¿Es la primera vez que viene a San Fermín? Es la primera vez, estoy en Toledo, y pero no te puedes ir sin venir a ver esto. A lo que siempre se ha visto por televisión, genial. A ver qué tal. Lo disfrute. Les agradezco mucho. Bueno, pues compañeros, ya veis, muchísimas gracias. Gracias también al punto de información. Muchísimas personas las que están llegando para disfrutar este fin de semana de los Sanfermines. Perfecto, María. Bueno, una conexión muy híjole ha sido. ¡Ay, una híjole! Conexión maravillosa. Y además, qué acento tan dulce y tan agradable, ¿verdad? Bueno, María, sigue buscando protagonistas, que nos encanta ver, bueno, cómo vienen personas de todo el mundo, que esta es una fiesta mestiza, ¿eh? Sí. Gente de cualquier lugar del planeta. María, no sé si tenéis los datos, pero ¿cuántos autobuses pueden llegar un sábado de Sanfermines y más un sábado 7 de julio a Pamplona en estas últimas horas? Pues no lo sé, pero enseguida lo pregunto y en la siguiente conexión te lo cuento. Seguro. Perfecto. Que decenas, seguro, vamos. Sin duda, ¿eh? Muy bien, María, muchísimas gracias. Nosotros seguimos, ¿eh? Seguimos aquí en Viva San Fermín. Bora San Fermín. Y seguimos con la actuación del día. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 948 10 27 27 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil. Desde el frío a este grupo. Edonía, muchísimas gracias. Nos acercamos. Oye, aquí un poquito. ¿Cómo sonáis, chicos? ¿Te ha gustado? Hombre. Bueno, espectacular, Antón. Nos acercamos al micro, chicos, para que se os oiga. Ese es el vocalista del grupo Edonía, que viene de Tudela. Venimos que en los Tudela. 70 y 80 triunfaban. Comenzasteis con el nombre Weekend y eso cambiasteis es. A Edonía. Eso y es. Volvéis a escena otra vez, Antón. Volvemos 40 años después para ver si cogemos algo de juventud de nuevo. Para retomar a ver si un poco, nos ¿no? La algún juventud. Año.
¿Sí? Y podemos hacer incluso, pues si se puede, pues otro disco. Claro. Es Hora Ya, es la canción que está pegando fuerte a través de las redes sociales, vuestros vídeos que no dejan de tener visualizaciones en YouTube. ¿Es Hora Ya de qué, Antón? Es Hora Ya que nos juntemos y grabemos un disco. Esto sería... Perfecto, esta sería, ¿no?, la frase, sí. Oye, pero ¿cómo ha sido ese regreso? A ver, decís que parasteis durante unos cuantos años, volvéis a escena, ¿ha cambiado mucho la escena tras ese parón, querido Antón? Hombre, ha cambiado mucho. De hecho, si hemos podido grabar el disco es porque ha cambiado mucho la escena, porque prácticamente nos lo hemos grabado en casa, ¿no? Excepto con algunas ayudas en las mezclas y en la masterización final. Sí. Pero si no, no hubiera sido imposible. Claro. Yo creo que nadie nos hubiera contratado a grabar un disco. Así que nos lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho un poco de autoproducción, se puede decir. Efectivamente, claro que sí, totalmente. Bueno, ¿y Hedonía qué pretende a partir de ahora? ¿Seguir en el pop rock, que es un poco el registro y el estilo que siempre os ha gustado? ¿O nos vais a sorprender con algún otro ritmo diferente, Antón? Bueno, nuestras actuaciones, que no son muchas y que lo que haremos serán unas pocas. Sí. Unas pocas. Pues tocamos nuestros temas, evidentemente. Pero también hacemos versiones de temas que nos gustaban en aquellos años, los 70 y los 80. Claro. O sea que, por ejemplo, básicamente, a ver, ¿cuál era la canción que os volvía locos cuando erais así, con melenas, con esos pantalones típicos de la época, las camisetas? Qué jóvenes éramos. Una estética muy dinámica. Estupendos, estupendos. Bueno, es lo que había, el año 77, 78 o igual 79, sí, ya. Probablemente eso sería el 79. Y bueno, pues una de las canciones, nos gustaban los Creedence, los Beatles, claro. En fin, Electric Light Orchestra, que ya eran más actuales, ya eran más de esa época. Y bueno, y seguimos tocando en directo cuando tomamos algún bolo, alguno. ¿Sí? Pues bueno, solemos tocar alguna de estas canciones, aparte de las nuestras, oye, el disco. Antón, y si este verano alguien nos quiere escuchar de blanco y rojo o vestidos de calle en alguna celebración, ¿dónde podemos encontrar a Hedonía? Pues de momento lo vamos a tener difícil, pero lo anunciaremos cuando lo sepamos. De momento no desvelamos la sorpresa porque habrá conciertos seguro en Navarra y quizá fuera de Navarra. Nos quedamos con Hedonía, apuntamos bien el nombre del grupo. Antón y a todos estos chicos estupendos, muchísimas gracias. Eso es. Que nos compren el disco que hemos hecho. Esto es. Es Hora Ya, es el título del disco. Así que a comprarlo, ¿eh? En Sanfermines también es posible, ¿no? También es posible. Este aquí en la parte este de atrás. Para nosotros. Si nos permitís, chicos, nos lo quedamos nosotros. Este disco Es Hora Ya de Hedonía, que ha sido este día grande de las fiestas 7 de julio, la actuación del día. Encantado de estar aquí. Hasta pronto. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 948 10 27 27 o en duchaya.com. Duchaya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Duchaya, expertos en hacerte la vida más fácil. Bueno, pues aquí tratamos de hacerles la fiesta más fácil también. Y yo me pregunto, ¿dónde se mete? Carlos Merino. ¿Dónde te metes? Se lo pregunta Maya Madina Vite, directamente. Se lo pregunta nuestro público. ¿Dónde lo se yo. Mete Carlos Merino? ¿Dónde está lo vemos? Hoy? En el recinto ferial, venimos a las barracas para pasárnoslo bien y divertirnos con todas las atracciones que hay. He cogido el pato y doy ya, ¿eh? Ya lo veo, ya. Es muy fácil, ¿no? ¿Has visto qué bien lo he hecho? Claro que sí. Tendrás que atreverte con algo más dificilillo, ¿no? Esto es muy fácil. Bueno, esto ya era un poco difícil, ¿no? No creas, esto es muy fácil. Bueno, pues igual me animo a algo más. ¿Te animas conmigo o qué? Venga, vale. Dentro careta. ¿Te animas tú a montarte o qué? Yo sí, yo me monto siempre, ¿eh?
No te estoy viendo yo muy animado, ¿eh? Es que está un poco cara la barraca. Sí, sí. Entonces, para toda la familia es un poco paquete de presupuesto. O sea, tú les has convencido a los chavales para quedarte tú aquí y así ahorrarte una. Claro, claro, ahí está el truco. ¿Quieres que nos montemos? Echamos un poquito de morro y nos montamos, ¿o qué? Venga, vamos. Montamos. Venga, pues vamos para allá, vamos. Que venimos de la tele, ¿nos dejas, no? ¿O qué? No, claro. ¿Nos dejas subir o no? No. Allí están los... Venga, tira, tira, vamos para adentro. Que aquí es lo que hay que hacer, colarse un poquito para adentro, hombre. Ya estamos dentro. ¿A ti te da miedo esto o no? No, ya me he montado otros años. Me agarraba de aquí y empezaba a volar, me daba de ojo. Que aquí se vuela, nos tenemos que agarrar bien, ¿eh? Sí, un poco, el micro igual, bueno, agárralo bien, Yo no sé en la que nos hemos metido, pero vamos a dar una vueltita. Jefe, no te vengues de nosotros, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Dile adiós! ¡Venga, adiós! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Daniel, que no puedo más, que es que acabo en el suelo. Ayúdame, ayúdame por lo menos a levantarme. Pero esto, ¿cómo? ¿Cómo has podido aguantar de pie, tío? Si esto no tiene nada, hombre. No tiene nada. Bueno. ¿Cómo se nota que no vas a los parques de atracciones? Se nota, se nota. Oye, por lo menos digo, 4 eurillos ya nos hemos ahorrado, ¿no? Eso sí, le hemos echado jeta y mira. Eso que nos hemos ahorrado. Me tienes que invitar a algo, ¿eh? Venga, vale. Venga, trato hecho. ¿Esto en qué consiste exactamente? Consiste en tirar esos dos conos, pero a ver si tiene trampa o no, porque... Mis compañeros. ¿Tú crees que tiene trampa? Yo creo que sí, a ver. ¿Qué dice el chaval? Que a ver si tiene trampa esto. Esto no tiene trampa ninguna. Esto lo dice porque son un poquito malos, ¿no? Son malos. ¿Qué me ha dicho? Que no hay trampa. No hay trampa ni trampa ni cartón, que es que sois malos futbolistas. No sé yo. ¿Esto no te pica un poco o qué? Me pica, le voy a tirar los dos conos. Con una ovación, venga. Venga, dale, cuando quieras. Uno tira, yo tiro. Ninguna, ¿eh? Ni una. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que soy demasiado bueno y me da pena. ¿El abuelo ya se está estirando o no? Sí. ¿A cuánto te ha invitado el abuelo? Tres. Tres es poquito, abuelo. Que acabamos de llegar, ya van 20 euros, ¿eh? 20 euros nos hemos gastado ya. Ya, y nada, llevamos aquí media hora. ¿Tres más, por ejemplo? Sí. A ver, la cartera, ¿tenemos dinero o no? Un poco. Con este billete nos da para tres. Así que le decimos que tres sí, ¿no? ¿O qué? Le puedes decir, luego verá. Tres viajes más adjudicados. Pedro, qué chulo tu trabajo, ¿no? A mí me gusta mucho. Me gusta. Oye, ¿me dejas quedarme aquí contigo un rato? Bueno, un ratito, vale, puede estar. Y digo yo, ¿qué hay que tener en el cuerpo para animar a toda esta gente aquí en las barracas, en la feria? Pues mucha felicidad. Venga, tírale un poquito. ¿Puedo decir qué les digo, por ejemplo? Que les voy a decir que hagan la ola, ¿vale? Venga. Atención, atención. Aquí desde Navarra Televisión para todos los que están en el tren de la bruja. El que no haga la ola... Se lleva escobazo. Hay que hacer la ola. Pero qué bien os lo pasáis aquí en el tren de la bruja, ¿no? Bueno, intentamos de que la gente, pues claro, disfrute, porque es el tren de la bruja. ¿Tú bailas mucho? ¿Qué estás, ensayando para la discoteca para la noche o qué? No, yo salgo de fiesta de algunas veces. ¿Y aprendes bueno, algunos pasitos? Y algunos pasos y bueno, bailando y eso, pues se aprende algo, sí. Yo después de este meneo voy a ver si... Le pregunto algo a José, lo que sea, me da igual. Y nos invita a unos heladitos, un refresquito que hace falta, ¿eh? Venga, voy a ver qué se me ocurre. ¿Qué es lo que más se vende aquí en la feria de San Fermín? Pues depende de la calor. Ahora mismo está la tarde más o menos bien y de granizado se está... Granizado, me encanta. Vamos a catar un poquito, ¿no? Voy a poner limón y fresa. Vale. Y va a darle el tono de color de la fiesta. El color de la fiesta, muy bien. Gracias, José, que venga. Sean buenas las fiestas. Así sea, igualmente para vosotros. Y nada, y felices fiestas a todos. Venga. Thank you.
que hoy te canta. Felices fiestas, un beso, ¿no? Bienvenido, enhorabuena. Nos has encantado, muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, vaya potencia de voz, Mario. Gracias. ¿Cómo se consigue esta potencia de voz? Cuéntanos. Bueno, pues... Cuéntale al público, que fíjate tú cómo están tan atentos. Que estamos en directo. En directo. Pues hay que ir a bastantes... Bueno, se tienen ensayos bastante... Bueno, pues que... Habitualmente, ¿no? Sí, claro. Ensayar. Eso. No hay que beber agua muy fría. No. Hay que descansar la voz. Esas cosas, ¿no? No estar cantando todo el día, ¿cuántos ¿verdad? Años tienes, Mario? 12 años. ¿Y tú cantas con un grupo? ¿Cantas porque tu familia les gusta mucho la jota? ¿De dónde te viene la afición a la jota? Pues la familia de parte de mi madre es de Murillo del Fruto. Y de ahí es Raimundo Lanas. Claro. Entonces, pues... Y de ahí viene la afición, además a la madre que la tenemos entre bambalinas. Eso, Laura. Absolutamente emocionada. Hombre, no me extraña. Y entonando. Oye, claro, podemos que sí decir a Maya que con esta actuación de nuestro querido Mario Sanz, ya tenemos el día grande de las fiestas en este plató. Ya está absolutamente dominado el día, el Mario. El aplauso del público ha sido unánime. De hecho, queremos otro aplauso, aplauso para Mario Sanz. Venga, un fuerte aplauso. Gracias. En directo desde Carlos III. ¡Bravo! Mario, que te piden más, Igual tienes que venir otro día, Mario. ¿A que sí? Oye, ¿qué te parece? Modos, con 12 años, ¿cómo planteas las fiestas? ¿Qué vas a hacer estos Sanfermines? ¿O qué te gustaría hacer que te dejen, ahora que no nos oye tu madre? Pues... pues ir a las barracas. Mil y un veces, ¿no? Montarte ¿cuántas veces? Hasta acabar el presupuesto, ¿no? Esta jota merece por lo menos, madre, 5 veces seguidas. 5 veces a la noria. Esta jota San Fermín. No puede ser menos. Y si no, te invitamos desde Navarra Televisión. ¿Qué te parece? Bien. Claro, bien, ¿no? ¿Qué le va a parecer? Oye, Mario Casas. Mario ¿cómo Sanz, Mario perdón. Casas? Mario Casas es un actor que te se hemos fundido con un actor. Mario Sanz, muchísimas gracias por venir. Gracias. Estamos, Amaya y yo, absolutamente emocionados. Yo me he emocionado. Ahí estamos, en una esquina emocionada. ¿Qué te parece, Mario? Y seguro que también la gente en nuestra casa por ello. Claro. Nos cogemos unos minutos de descanso. ¿Sí? Te quedas con nosotros. Nos vamos a publicidad y después nos vamos todos juntos a las barracas. Vale, 5 vueltas. Un segundito a publicidad. 5 a la noria.